Es un enorme privilegio para todos nosotros darles la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Productiva TV, siguiendo nuestra estadía por la región de San Alberto y viendo cómo los productores se van preparando para el inicio de la campaña 2024-2025. En esta oportunidad vamos a hablar del cultivo de cobertura utilizando la Brachiaria rusiciensis de cara a levantar aquellos tenores de cobertura y materia orgánica en estos suelos arenosos que indudablemente también se presentan con un alto potencial productivo. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV, vamos a conocer la experiencia en esta unidad de producción de Lucas Osvaldo, un productor que viene dando que hablar también dentro de este sistema de manejo que viene implementando, sobre todo considerando que esta unidad de producción de suelo arenoso ha tenido una erosión importante en años anteriores, que ante la incorporación de la Brachiaria rusiciensis comienza a tener un mayor tenor de cobertura. Nosotros tenemos como actividad principal la soja y en esa parcela es un suelo arenoso y degradado. Todos los años nosotros insistía con soja y safrinha, todos los años perdiendo plata. Dos años hicimos maíz safrinha con sistema Santa Fe perdiendo plata, pero el resultado en soja fue tan positivo que nosotros este año decidimos no cultivar maíz, solamente coberturas braquiarias. En esa parcela, sí o sí, voy a recuperar el safrinha que no plantamos supuestamente, ¿verdad? Otra cosa también que veo es que maíz con braquiaria en nuestra zona es muy comentado negativamente. Pero en dos años que empezamos a plantar, a hacer ese sistema, este año me llamó la atención que donde se cosechaba, estaba mirando así en camioneta, siempre saltaba braquiaria, ¿verdad? Entonces la gente también alrededor se está empezando a implementar. Porque eso no es rentable solo para nosotros, para nuestro bolsillo, es también para la tierra, para el agua, evitar erosiones. Entonces de a poco también la gente se va cambiando. Infelizmente hoy yo me quedo aburrido por no guardar las fotos, porque yo llegaba, cuando venía de la altura ya se veía todo así, cuando venía lluvias fuertes, cortados. Y nosotros teníamos que venir a arreglar otra vez. Hoy no encuentra un corte de erosión, no encuentra. Ese suelo está como atajado ahí, está preso y no está compactado. De cara al inicio de la nueva campaña de soja, en áreas en donde no se ha implementado este sistema de cobertura, preocupa cómo se desarrollará la oleaginosa, sobre todo ante el pronóstico de poca pluviometría. Tenemos otra parcela que no está así como esa y está un suelo compactado. Yo estaba allá haciendo una avaliación y preguntando, pensando, ¿cómo vamos a poner una semilla de soja en esa área, verdad? Porque ahora estoy, cuando pienso en plantar soja, me viene esa parcela en la mente, ¿verdad? Entonces de a poquito quiero ir cambiando y si Dios quiere llegar a un punto que todo mi invierno sería de abonos verdes o plantas de servicio. Como nosotros ya tenemos la semilla instalada, que se queda de años para el otro año, entonces nosotros hicimos solamente una vez la siembra de braquiaria. Entonces cuando cosechamos el soja ya empieza a germinar y no hay otro costo. El compromiso de suministrar información a los productores para una buena decisión permite arrancar una nueva campaña con muchas motivaciones, con el propósito de alcanzar altos rendimientos. Venimos de una campaña muy complicada, la lluvia vino muy fuerte al comienzo, después vino seco, después vino olas de calor, el precio del arroz acompañó y creo que se redondeó en general una campaña muy buena. Desde Tafirel estamos trabajando muy fuerte para tener los productos en tiempo y forma. También este año hay muchos retrasos en el embarque. Nuestro río está amenazante de que está abajo, de que puede bajar más. Entonces la única forma es anticiparnos. Como vieron, Tafirel tiene una muy amplia gama de productos. Entonces siempre es difícil tener todo desde principio a fin. Pero bueno, un trabajo muy, muy fuerte con el equipo de Uruguay, con las estadísticas de importaciones de años anteriores, hacen que estemos encarando esta campaña bastante bien estructurados y bueno, con mucho optimismo.
Más Arroz 2.0 buscó convocar a profesionales de gran prestigio para exponer las problemáticas que sufren el cultivo de arroz. A la par, fueron posicionadas algunas soluciones de cara al inicio de la nueva zafra arrocera. Estuvimos viendo en los últimos años bastantes problemas de malezas que, como vimos aquí, son los principales agentes reductores de rendimiento. Para mitigar un poco, estuvimos trabajando en varias mezclas que sí pueden solucionar dolores de cabeza. Estuvimos presentando muy buenas alternativas, por ejemplo, para control de quinocloa, una maleza muy importante dentro del sistema. Una mezcla, por ejemplo, de un Metamifot con Propanex, dos ingredientes activos diferentes, flexibles, que una vez que se adhieren al nuevo sistema de manejo, bueno, podemos solucionar muchos problemas de cabeza para el productor y alcanzar buenos rindes, que es lo que estamos buscando siempre. Como posicionamiento tenemos para un control de maleza tempranero, para unos escapes también tenemos herramientas, siempre a través del asesoramiento técnico, buscando la fórmula más criteriosa, porque sabemos que no hay una fórmula única y mágica que resuelva todos los problemas. También estuvimos destacando sobre los límites máximos de residuos que exigen los mercados más exigentes de los mercados internacionales. Eso hizo que cambiemos nuestra estrategia, que registremos nuevos activos que sí se pueden utilizar dentro del manejo, por ejemplo, de fungicidas, herramientas muy eficientes, y sobre todo que la trazabilidad va a permitir que esas herramientas, esos límites máximos de residuos, estén en lo normal y, bueno, poder acceder a través de la trazabilidad de los mercados europeos más exigentes. La ecofisiología de la planta de arroz fue un punto importante analizado en el marco del Arroz 2.0, además de tenerse las primeras informaciones del Rice Money Maker. Ecofisiología es la interacción que ocurre entre la planta y el ambiente. Entonces, cuando se piensa en potencial de rendimiento de un cultivo, hay que entender bien la relación que ocurre entre la variedad, la radiación solar, temperatura, el CO2 y la agua. Todo es determinado por esta interacción. ¿Cuánto vamos a invertir en nutrición? Se determina por la relación entre el ambiente y la genética. Y las demás prácticas de manejo tienen que ser vistas desde el punto de vista de ecofisiología. Tenemos un proyecto llamado Rice Money Maker, la revolución de la sustentabilidad de la producción de arroz en Sudamérica. El objetivo es conciliar el aumento de la producción con el menor impacto ambiental posible. Y eso solamente se puede hacer mirando datos de fincas. Entonces nosotros tuvimos este proyecto en 4 países, en 31 lotes, donde miramos desde la siembra hasta la cosecha y apuntamos para sustentabilidad. Eso como se hace con indicadores económicos, ambientales y sociales, pero no indicadores creados por nosotros, pero sí con la más dura ciencia que hay en el mundo. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva ATV y vamos a conocer a continuación el trabajo que se ha desarrollado en la corrección de suelos en esta unidad productiva, incorporando el calcario sobre la cobertura de Brasqueria lusiciensis. Sí, acá nosotros hicimos el encalado todo de agricultura de precisión. Y después tiramos el calcario con tasa variable, ¿verdad? De 2, 3 mil kilos, 4 mil kilos en algunos lugares. Y ahora nosotros queremos hacer también el cloreto con tasa variable y boro. Todo lo que está faltando nosotros queremos complementar. El precio que está hoy los granos, por ejemplo, el maíz, quien plantó maíz sabe, ¿verdad? Está un precio muy bajo. Entonces, muchas veces nosotros trabajamos porque somos trabajadores nomás. Y no para ganar plata, porque acá si yo había plantado maíz, tenía perdido otra vez, porque mis vecinos cosecharon muy mal y precio malo. Y yo tengo esa cobertura ahora que me va a resultar en positivo para el soja.
pese a que en el momento de la visita, esta unidad de producción sufría un prolongado periodo de sequía. Debajo de la cobertura de la brequiaria, el nivel de humedad era el deseado para arrancar una siembra de soja. Hace varios días que no llueve y entonces todavía si cavamos con mano encontramos humedad. Y otro punto muy importante de las plantas de cobertura es que cuando vos planta, la soja empieza a germinar y vienen las lluvias fuertes. Cuando está bien protegido el suelo, el goteo, la tierra con hongos maléficos no se va a la hoja del soja porque está protegido con una capa que serían las coberturas. Entonces, ahí ya atajamos mucho las enfermedades final del ciclo, por ejemplo. Las coberturas es solo se suma. Pericularia, manejo y prevención fue otro punto presentado a los productores de arroz de cara al inicio de una nueva campaña. Nuestras zonas Brasil-Paraguay tienen este problema de pericularia más que esta enfermedad, más que otras enfermedades en arroz, es la principal. Sí que tenemos buena genética que nos ayuda. Los productores utilizan este recurso, pero sí nuestro ambiente es propicio. Entonces, principalmente en años niño, donde hay más humedad, más tiempo nublado, porque a esta enfermedad le gusta días con baja radiación, entonces sí el ambiente se queda muy propicio para la incidencia. Entonces los productores están haciendo bien el tema de fecha de siembra, ya para intentar no regalar el buen ambiente para la incidencia de pericularia. Primero que no solo debemos pensar en un tipo de manejo, sea químico, hay que hacer una integración de manejos y también tenemos que utilizar genética que sea medio resistente, ya que tenemos disponible este recurso y también pensar en ambiente, o sea, fecha de siembra, sembrar temprano para que el ambiente sea menos propicio para la incidencia de la pericularia y también que la incidencia de inóculos sea baja en las fechas de siembra temprana. Hay que relacionar todos los factores, o sea, fecha de siembra, dosis de nitrógeno. Si yo tengo una siembra más tarde, no puedo poner la misma dosis de nitrógeno que una siembra temprana. Y también cuando llegue el momento de hacer una aplicación de químico, tener un producto con buena eficacia y también hacer una aplicación en el momento correcto. Las innovaciones en soluciones para acompañar un buen manejo cultural de los cultivos se posicionan en el medio local. Nosotros desde Pilar Kim traemos todo lo que son tecnologías de formulación avanzadas. Y hoy en especial presenté lo que es Pilar Core, que es la tecnología de Pilar Kim de microencapsulado. Una tecnología totalmente novedosa, es una tecnología de formulación patentada por Pilar Kim. Tanto es que en el mercado asiático, empresas como Adama, como BAS, como UPL, trabajan con nosotros en lo que es tecnología de microencapsulado por esta calidad que brindamos. Con Tafirel trabajamos tres productos dentro de esa tecnología. Uno es el Pilar Gold, que es un S-metolaclor microencapsulado. El otro es el Clotianex, que es un insecticida base lambda-cialotrina con clotianidina en formulación ZC. Y el otro producto nuevo que están trayendo al mercado es el Rino Extra, que es un clorante aniliprole en mezcla con lambda-cialotrina también en formulación ZC. La implementación de programas de carbono en cultivos de arroz conocen de una buena experiencia en Estados Unidos. Actualmente se trabaja arduamente para implementar ciertos proyectos en Paraguay. Estoy trabajando con varios grupos en Brasil, en Chile, en Argentina y también en Uruguay. Y el grupo Tafirel es uno de estos grupos que llamamos de Channel Partners, que son parceros que nos ayudan a llegar al productor. Y hay dos puntos. Uno es desarrollar CPGs regionales, que no solamente sean las que ya tenemos trabajos desarrollados en Estados Unidos o en Europa. Desarrollar eso acá, que es lo que genera la demanda por estos créditos, pero también la generación de estos créditos, de estos activos con productores de la región. ¿Y por qué eso? Porque tiene que estar conectada esa cadena de suministro. Una empresa, mismo que sea europea, pero que compra, vamos a decir, arroz o maíz o soja de esta región, no puede tomar créditos de África, por ejemplo. Tiene que venir de esta región. Entonces, busco de una manera
conectar esas dos puntas, pero aquí, en este evento de hoy, por ejemplo, hablar más con nada con el grupo que genera esto, para que yo pueda también, esto nos ayuda a negociar con estas otras empresas CPGs y decir, miren, hay tantas hectáreas disponibles con grupos serios que están dispuestos a hacer este tipo de trabajo y trabajar con nosotros para armar estos proyectos. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva TV. Indudablemente, muchos productores consideran que realizar la siembra inmediata sobre la cobertura de la Brachiaria rusiciensis es bastante complicado. Por eso, en esta unidad productiva se espera un intervalo mayor, esperando la mineralización correcta de aquella pastura que indudablemente nos da la cama ideal para arrancar la siembra de soja. Año pasado nosotros hicimos la aplicación con 35 días antes del cultivo. Tuvimos mucho problema con el envelopamiento. El disco no corta bien la brachiaria. Este año planteamos 70 días antes. Entonces, para cuando llega la siembra, eso está totalmente ya mineralizando. Ya está pudriendo, ¿verdad? Se transformando, reciclando sus nutrientes y ahí no vamos a tener problema con la siembra. Varios años también plantaba en el suelo arenoso primero, los 5 días de septiembre por ahí. Otra cosa que nosotros hacemos mal, sabemos y hacemos mal porque queremos aprovechar safrinha, pero el soja en tierra arenosa, baja fertilidad, tenemos que plantar de octubre para frente. Año pasado planté el 15, pero ya es muy tarde, ya no quiero entre 7 a 10 de octubre si hay buen clima. Luego de la implementación de los programas de corrección de suelos, estos comenzaron a mejorar el nivel de pH. Por ende, los niveles de productividad comenzaron a elevarse. Año pasado nosotros trabajamos con 2 toneladas de calcario fijo y después ahora volvimos a hacer otra vez para el encalado de precisión, ¿verdad? Y ahí se notó que el pH ya mejoró un poquitito. Y ahora nosotros ponemos todo donde necesita más, donde no necesita, ¿verdad? Para que llegue a un equilibrio más exacto. Maíz con brachiaria 2 años. Y este año, el primer año con cobertura así soltera. El encalado, si te pedían 2 toneladas, vamos a poner 1000. Pero ya también aprendí que no vale la pena. O hace bien o no hace. Las enfermedades de fin de ciclo pueden generar ciertos contratiempos ante las posibles condiciones climáticas que se pueden presentar. Sí o sí debemos observar ese inicio de ciclo de soja. ¿Por qué? Porque a partir de aquí que todo va a comenzar y va a se extender para después. Entonces, tenemos que manejar muy bien ese inicio, sea con aplicación cero o anticipando la primera aplicación. Y trabajarmos con ese inicio del programa de control muy bien ajustado. Después, lo que va a acontecer después, a gente va viendo en la secuencia del ciclo. Mas ese inicio ahí pasa a ser fundamental para el resto que va a acontecer después. Hoy, cada vez más entrando formulaciones nuevas, nuevos inertes, nuevas sustancias que van a hacer ese sinergismo entre los productos y entre los principios activos, nós não temos mais aquela relação direta de X gramas por hectare desse, tem que ter X gramas por hectare daquele. A grosso modo, quanto mais nova a formulação, mais adequada é e mais segura para a planta vai ser. E vai dar um menor risco de fito, inclusive. Então, não conseguimos ter mais hoje um número X de gramas disso ou daquilo para entrar numa limitação de controle. Se vamos ter ferrugem ou não vamos ter ferrugem, não sabemos. O que nós sabemos é que a mancha vai pegar, seja mancha anidiada ou cercóspora, antracnose, isso vai acontecer e tem nos roubado muita soja. De novo, é muito melhor a gente proteger o início do ciclo e depois pensar o que fazer nas aplicações, se der algum veranico ou não, do que depois começar a chover e a gente não conseguir mais segurar a doença. Então, acho que esse é um ponto fundamental no manejo. Los nemátodos vienen creciendo en participación en los suelos agrícolas y su combate se presenta a través de varios frentes. Básicamente, a gente trouxe quais son los nematoides importantes, cómo a gente fazer o reconhecimiento no campo,
que o mesmo problema que a gente tem no Brasil e que a gente já vem há vários anos sofrendo com isso, a gente pode trazer essa experiência para vocês acionarem o manejo de maneira um pouco mais rápida do que o que a gente já penou tantas vezes lá no Brasil. Então hoje, além de mostrar quais foram as espécies importantes e como reconhecer isso no campo, também a gente discutiu a respeito de manejo, cultivares resistentes, plantas de cobertura, as dificuldades que a gente tem com esses métodos de manejo e principalmente trazendo os produtos, que na verdade é o que o produtor sente mais facilidade de utilização, é aquela ferramenta que ele busca em primeira situação. Eu acho que o manejo é essencial, não ficar se atentando muito se a população está alta, média ou baixa. Mesmo uma baixa população, daqui uma, duas safras, ela vai se tornar alta e vai tirar mais produtividade. Então, detectou a presença do nematóide, já entra com o manejo, mesmo que seja só um biológico, já vai trazer produtividade, já vai melhorar seu sistema produtivo. Não deixa a situação chegar naquelas reboleiras, como a gente vê lá no Cerrado Brasileiro, aquelas quedas de produtividade, porque quando chegar num ponto desse, daí o manejo é muito mais complicado. Então, começou a detectar, já entra com manejo e vai trazendo esse manejo em todo o sistema produtivo, não só na soja, que é a nossa principal cultura. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente deixa. La fisiología de la soja y sus necesidades de nutrientes, más ciertas fitotoxicidades que se presentan en algún periodo de desarrollo, fueron puntos presentados a los productores en el este del país. Hoje é muito comum um aumento da adição de produtos dentro de um mesmo posicionamento. Por exemplo, você vai fazer uma aplicação de um fungicida, junto com ele vai um herbicida, outro bioestimulante e uma outra molécula. Isso causa para a planta um estresse ainda mais intenso, porque além dela ter que degradar a molécula de herbicida, ela precisa fazer isso com fungicida, com acaricida, quer dizer, com várias moléculas que vão junto. Então, quanto mais produtos ela estiver em contato, maior vai ser a necessidade dela ter mecanismos para desintoxicação. Então, isso causa uma pressão fisiológica muito mais alta, isso consome energia, que é primordial para o crescimento e desenvolvimento. Então, cada vez nós estamos pedindo mais para a planta, pedindo mais energia para ela conseguir se defender desses estresses, e por isso que nós precisamos auxiliá-las em mecanismos, em moléculas, em técnicas que visem mitigar ou diminuir essa intensidade de estresse. El Agroconference tuvo un gran destaque con la presentación de ciertos temas de interés para los productores. Agroconference es un evento de suma importancia para Matrisoja. Es llevar informaciones, llevar tecnología, llevar innovaciones a nuestros clientes. Hacemos ya a 6 años el Agroconference, culminamos nomás con una enorme satisfacción por los temas discutidos y por sobre todo por la concurrencia de los invitados. El Agroconference, David, viene siempre buscando atender una problemática puntual. Ya hemos discutido manejo de suelos, ya hemos discutido fisiología, plagas, enfermedades, tecnologías e innovaciones para el agro. Y este año estuvimos hablando del problema que tuvimos tener un impacto mayor en la safra anterior, que fueron el manejo de malezas y el manejo de enfermedades principalmente. Y nosotros vemos una interacción con los productores que al estar presente acá llevan mucha información y eso nosotros disponibilizamos. El propósito es abrir toda la información posible, que los pesquisadores traigan toda la información para que puedan agregar siempre con ideas innovadoras para que puedan ser ideas que implementen en la safra siguiente. Siempre las propuestas, las ideas traídas en Agroconference siempre son llevadas a campo por nuestros clientes. Y eso es lo que realmente importa. Y podamos día a día, safra a safra, dentro de nuestro sistema, crecer. Siempre crecer, eso es el objetivo. Cuarto y último bloque de Productiva TV. Y dentro del manejo de producción también se incorpora una innovación importante dentro de este esquema de producción, que es el trabajo con el extracto piroleñoso, que ayuda a poder realizar un manejo efectivo de malezas, plagas y enfermedades en esta unidad de producción.
El extracto piroleñoso es, todo se empezó como un potencializador de herbicida. Por ser un producto natural, las hojas le absorben y entonces con él lleva los herbicidas y también fungicidas. Después, año pasado, empezamos a probar como repelente en cigarrita del maíz, mosca blanca de la soja. Y empezamos a probar y después los clientes volvían a comprar otra vez, porque en sus características y buscar las informaciones, está como repelente. De 5 toneladas de leña más o menos, me sale 200 hasta 300 litros de extracto ya decantado. Supongamos que más preciso 200 litros me va a salir. Porque nosotros separamos el agua, el alquitrán, entonces me queda una parte concentrada. Muchas personas hoy están produciendo el extracto de una forma inconsciente. Queman leña verde y entonces sale mucha agua. Y al otro día están vendiendo y el extracto no. Hoy talamos el árbol, nuestro extracto va a estar listo para vender casi un año después. Porque dejamos secar por 4 meses mínimo la madera y después 6 meses, sí o sí, el extracto se queda ahí estacionado. Y si vendo al otro día, estoy vendiendo agua y alquitrán también. Y él también no libera sus propiedades. Con herbicida y inseticida, 1 litro por hectárea. También se puede trabajar en surco de siembra y también en semilla. En la semilla, por ejemplo, para 2 ml por kilo, es muy poco. Es un excelente enraizador. Si buscan en Embrapa Brasil, va a encontrar ahí las informaciones. Y con fungicida, solamente 500 ml por hectárea. Tras una evolución importante, comienzan a sumarse las unidades de negocios en torno al segmento forestal. Eso se empezó en 2016, cuando arrancamos con leñas para secaderos. Nosotros íbamos a hacer un raleo en una plantación que teníamos, que compramos la propiedad. Después vino leña en raja, después vino en 2018 carbón. Después, 2019-20, extracto piroleñoso. Este año de 2024, briquetas. Y ahí estamos. Mi producción no abarca nuestro consumo. Entonces, ahora por 2 años tengo que comprar leña sí o sí. Pero solo trabajamos con eucalipto. Pero cuando yo me voy al cliente y voy a comprar su eucalipto, yo le digo bien, vos no va a tener ni un problema por talar sus eucaliptos, porque yo me voy en los órganos responsables, hago todo un permiso que tiene que hacer, entonces ellos también se quedan tranquilos, porque muchas veces se asustan, y si viene medio ambiente, no, trabajamos todo como tiene que ser, así como dice la ley. Siempre buscamos entonces eucalipto. En mi propiedad nunca se quemó un bosque nativo, y mientras yo estoy vivo, estoy acá, nunca se va a quemar. Carbón más o menos 40, 50 toneladas mensuales. No es mucho, pero el mercado pide 500 toneladas, 1000 toneladas al mes si va a producir, ¿verdad? Pero también tenemos que ir de a poquito. Y el extracto sigue creciendo con la producción de carbón y también el consumo sigue aumentando. Dentro del sistema de producción agrícola, respaldada por la cobertura del suelo, el propósito es incorporar el mileto como herramienta para una dinámica mejor del suelo. El próximo año quiero hacer semillas de mileto con dron antes cosecha de soja. Porque el mileto es rápido, entonces cuando él crece todo yo voy a hacer el rollo cuchillo y ahí también va a estar la braquiaria en segundo para hacer más cobertura todavía, para también diversificar un poquitito las raíces. Yo calculo poner un día después del paraquat. Hago el paraquat y al otro día hacer el mileto. Porque ahí si empieza a germinar ya no hay más problema. Y la hoja del soja se cae encima, ¿verdad? Después cuando trilla también la paja también se cubre para que la semilla germine. Mejorar la microbiota, nematoides, controlar, ayudar también, ¿verdad? Y él también es un buen reciclador de potasio. Entonces quiero hacer y diversificar las raíces. Otra parcela que voy a hacer, yo voy a comprar un mix de cobertura. Pero acá ya no hay forma de yo poner un mix de cobertura, ¿verdad? Pero si voy a empezar del cero, voy a entrar con un mix de cobertura, 3, 4, 5 especies de semilla. Entonces quiero ya mejorar un poquitito en ese aspecto. Un manejo efectivo de las malezas puede permitirnos lograr una expectativa superior de productividad. Estamos presentando hoy día el herbicida Elevor. Es un herbicida ideado para desecación previa al cultivo de soja.
Es un herbicida que tiene varias características. Al ser de la familia Arylex, su composición, nosotros tenemos un producto que no volatiliza, el cual va a 80-100 ml por hectárea, eso hace que su dosis sea bien baja también. Y es la recomendación de siempre, la que hacemos es la mezcla con glifosato, aceite metilado de soja, siempre para el sistema Arylex, y un secuencial después de 7 a 15 días de haber aplicado el Elevor. El Elevor es un producto que ofrece grandes ventajas porque el productor puede elegir el graminicida que vaya incorporado con el producto, puede ser mezclado con graminicida sin ningún problema en el caso de tener latifoliadas y hoja fina también en el lote. Y es un producto que nos ofrece hoy día una versatilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi siembra del cultivo de soja 7 días después de la aplicación del producto en suelos rojos y 14 días después en suelos arenosos. Considerando el panorama que tenemos, mucha germinación de buva, porque el maíz salió mucho antes, no podemos esperar a que esa coniza, esa buva, se pase del estadio para hacer la desecación. Entonces nuestra sugerencia hoy día es hacer la incorporación del Elevor al sistema de desecación de buenas a primeras. No esperar a que esa maleza crezca, y por supuesto también es un producto que nos da soporte para otras malezas de hoja ancha, ya sean resistentes o tolerantes, que estén presentes en la parcela al momento de hacer la desecación. Soluciones para un manejo eficiente de las malezas fueron posicionadas ante los productores del este del país. Para este año estamos en un pre-campaña o pre-lanzamiento de un herbicida que vamos a posicionar a partir de esta campaña en la segunda aplicación, que es una doble mezcla con la nueva innovación que tenemos, que es la familia del Tirexor. La marca comercial es el Brontirex, que tiene un ingrediente activo que ya conocemos, al saflufenacil, que es el HIT. Le acompaña un nuevo PPO, que es la innovación nuestra, como dije, es el Tirexor. El Brontirex va posicionado para la segunda aplicación, vamos a decirle el segundo golpe, como le solemos decir, luego de la aplicación hormonal, para darle el contundente quemado que necesitamos hacer para terminar de controlar la maleza. Entonces ese sería el posicionamiento, y tiene un plus a más este producto que le caracteriza por tener una persistencia en el suelo para algunas malezas de semillas pequeñas que le controlaría la primera fase de germinación. El desafío es producir más en la misma superficie, apuntando a una mayor sostenibilidad. Si puedo dejar algo, ¿verdad? Siempre yo estoy hablando de eso, que los productores dejen de pensar que van a recuperar con safrinha. No, vamos a recuperar en safrinha. Si el soja está saliendo mal, si tiene baja fertilidad, poca materia orgánica, no va a recuperar. Esa es una creencia falsa que tenemos. Yo viví eso por varios años. Entonces que empieza a probar con 5 hectáreas. 10 hectáreas, hacer un manejo diferente, porque nosotros necesitamos también entrar en la energía, ¿verdad? En ese sistema. No es así tan simples, duele, pero después que se acostumbra, es bueno. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Es un gusto poder compartir la experiencia de varios productores, sobre todo viendo ya la expectativa de cara al inicio de una nueva campaña de soja. Viendo este manejo específico, vemos también cómo las intenciones de poder realizar un trabajo sostenible, incorporando tecnología e innovaciones para tratar de apuntar a un mayor techo productivo. Muchas gracias a las empresas que nos acompañan en esta propuesta periodística. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Hasta la próxima. Permiso.